Hi there, everybody. So, brief announcement before starting off the interview and podcast. Just a reminder that if you want to support your boy, just go to Amazon and look up any of my poetry books under Fernando Correa Gonzalez, or just go to Bandcamp and YouTube and maybe listen to them on audiobooks. Thank you for supporting, thank you for listening, and enjoy the interview. Grabando, Fencast grabando, otro episodio de Inktober 2019. Entrevistas dedicadas a artistas visuales que se expresan a través de dibujo, tinta, pintura, muralismo, cómics, arte digital, ilustración, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, la entrevista de hoy es un recap, porque la persona de hoy ya la entrevisté en el pasado. So, primero que todo, ¿quién es el invitado y cómo estás, mano? Todo bien, mi nombre es Robinson Galarza Vélez. Todo chilling. Como podemos ver, bueno, la gente que está escuchando no puede ver, pero como yo pude ver cuando llegué, estás bregando un mural nuevo. Me dijiste que es para una clase, pero también es un proyecto nuevo. O sea, cuéntame un poco del trayectorio del trabajo, mano. Básicamente viene siendo como un punto clave para el edificio y para las clases que se dan aquí dentro de este, pues, de este taller de artes plásticas. Lo cual básicamente pues me trajo como propuesta Ramón López, uno de los profesores. Y fue que básicamente, pues, como él sabe y pues, varias personas que me conocen, ya voy con una trayectoria de un año en lo cual hice 40 murales. Y nada, él me propuso, ya que tenía que hacer una propuesta para la clase, pues darle un poquitito de vida a este edificio y pues mantener vivo pues la idea creativa de que debería llevar cada persona que entra a este programa de artes plásticas. Y pues nada, gracias a eso pues estoy aquí dando un poco de mi parte para todos los estudiantes que pasen por este taller. Nice. Se está haciendo ese. ¿Tienes algún otro pintura o proyecto nuevo que también estás desarrollando en el momento? Pues sí. En este momento estoy desarrollando un mural de 174 pies de largo. Y uno comienza de 11 pies a 22 pies de alto en el zoológico de Puerto Rico, aquí en Mayagüez. Y que eso es bajo la Fundación Salvemos el Zoológico. Para la pronta reapertura que se estará haciendo en el zoológico, en el cual no tiene fecha todavía, pero están esos trámites. Nada, y en el pueblo, frente a la bodeguita, en Trambólico, que mide unos 32 pies de largo y unos 22 pies aproximadamente de alto. Nice. Sos super busy entonces. Sí. Sudando la gota gorda. Sí, dicho eso, mano, estamos en Inktober, so tengo que preguntarte, ¿te has tirado ese reto? ¿Lo has considerado? ¿Lo harías en el futuro? ¿Cuál es tu experiencia con Inktober? Pues básicamente sí me la tiraría. Realmente me gusta todo lo nuevo y lo mío son los retos, o claro. ¿Nunca lo has intentado entonces? No, nunca lo he intentado. Ok. ¿Algo más que quieras hablar? Esas son mis preguntas, en verdad, era súper chilino de hoy, so no sé si quieres hablar algo más. ¿Cómo está todo en la vida? Pues en estos momentos, siempre hay algo. Siempre hay un problema. Pero siempre se puede solucionar. Lo que no se puede, pues solo Dios sabe. Realmente estamos en un momento, pues, que básicamente es difícil las cosas, ¿verdad? Pero se puede, especialmente en la arte, ya que en Puerto Rico, pues básicamente en el sur y en el oeste no le da tanto énfasis como en otros lugares. Pero uno trabajando, dedicándose y creyendo en uno, en lo que uno realmente hace, créeme, uno le puede ir bien. Sí. Mucho joseo entonces. Sí, siempre lo va a haber, eso es como todo. Pero hay que defender lo que es de uno, ¿me entiendes?
Y eso es bien importante y es algo que uno nunca puede, pues, olvidarlo, ni esquipiarlo, ni nada que ver, ¿sabes? Nada, y seguimos para adelante, de verdad. Ya, te entiendo, Fulma. Dicho eso, ¿dónde la gente puede contactarte para comisiones o para colaboraciones o lo que sea? Pero realmente para comisiones privadas, para lo que sean, pueden encontrarme en Instagram como rob.galar, o sea, arroba rob.galar, que es de Robinson Galarza, y en Facebook como Arte en Mis Manos. Perfecto, mano, perfecto. Pues, Fencast de Inktober 2019 con Robinson Galarza haciendo aquí otro mural más. Este sería el número que ya. Número 40. Sí. Número 40. Pues hemos terminado, mano. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti.